El día de hoy conoceremos la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, siendo en este lugar donde estuvo la primera iglesia primitiva de nuestra ciudad y el primer párroco fue el señor Andrés Nieto en 1593, así que vamos a conocer su interior. La iglesia fue elevada a rango de catedral en el año de 1854, haciéndole fundamentales transformaciones. En 1896, el arzobispo Ignacio Montes de Oca mandó decorar totalmente el interior y poner el actual pavimento. Más tarde, para celebrar el primer centenario de la independencia, se construyó la torre del lado norte. Arriba de la puerta mayor se encuentra el ventanal y sobre él, un medallón ovalado, donde antes estaba el escudo de la ciudad y más arriba se encuentra un reloj del año de 1866. La Torre Norte fue construida en 1910 copiando la del lado sur, que es del año de 1730. La Torre Sur, en su fachada central, está la columna dividida en tercios. El primero es una selva con niños. El segundo lleva una moldura con forma de hélice que da el movimiento giratorio salomónico. Y el tercero es un grandioso petatillo que la remata antes del capital. El interior está dividido en tres naves, en la parte central con 8 bóvedas y las dos laterales con 7. Las tres naves llegan hasta el muro de la calle de Morelos. Entrando a la derecha está el sepulcro y el monumento del señor Montes de Oca. Es un hermoso mausoleo en estilo del Renacimiento de mármol de Carrara y estuco. El órgano tubular construido en Guadalajara por los hermanos Francisco y Fermino Risa en 1866, restaurado en 1791 y reinaugurado con recital el 17 de agosto del mismo año. En la nave norte encontramos a la altura del presbítero el altar de las ánimas o de San Francisco de Paula, luego el de Nuestra Señora del Rosario y enseguida el del Santísimo Sacramento. Finalmente se ve el altar de la Virgen de los Dolores. En la nave principal, al pie de las dos primeras pilastras, las esculturas de San Sebastián y de San Luis Rey de Francia, ambas de procedencia francesa. El altar mayor está conformado por un bonito ciprés de mampostería. Tiene dos cuerpos, en el primero el manifestador y en lo alto la imagen de Nuestra Señora de la Expectación, obra de Perrusquía. Y bien, esta es la hermosa e impresionante Catedral Metropolitana de San Luis Potosí. Si tú vienes de visita a nuestro estado, no puedes quedarte sin visitarla. Soy Edith Hernández, recuerda visitar las redes sociales que tenemos en Plano Informativo y nos vemos en la próxima.